A ver, tenemos el HK G36, versión larga, 5.56 por 45 milímetros. Particularidades que tenemos diferentes de otro fusil que teníamos antes, tenemos el culatín, el plegable, nos da más versatilidad a la hora de movimiento y al lanzamiento paracaidista. Aparentemente, cosas nuevas que tenga el fusil es el visor, que lo tiene acoplado mismo al arma. Suele tener un aumento y medio, tres aumentos, dependiendo para el tipo de misión, pues elegiríamos uno y otro. Tiene una auza auxiliar en el cual se pueden meter cualquier tipo de sistema de puntería, sea visión nocturna, sea un puntero láser. Boca hecha apagallama, particularidad que tiene, a la hora de efectuar un disparo no es necesario que se note tanto la deflagración ni ocultar el tiro, tendríamos una ventaja. Del cuerpo nada más, tenemos el guardamano, versátil también, no pesa, no tiene ningún problema a la hora de mojarse, tiene ventanas de refrigeración que al pasar el aire y efectuar el tiro el cañón se refrigeraría mucho antes. El conjunto de cierre, particularidad que tiene, dos movimientos de cabeza giratoria, un movimiento introduciría el cartucho dentro de la recámara, el siguiente movimiento, ventana de expulsión. Otra particularidad que tiene, que vale para diestro como tanto para zurdos. Pistolete, particularidad que tiene, tenemos tres posiciones de tiro, primera tiro seguro, tiro a tiro y ráfaga. A la hora de limpiarlo tenemos todos los mecanismos bastante más accesibles que en el otro fusil.